radio y crear una radio del pueblo para el pueblo. De ahí precisamente salía un eslogan que decía de aquí para aquí. Y ahí comenzamos nosotros un programa que se lo di a un personaje que ustedes están haciendo ahora, precisamente un homenaje muy bonito, que es Agustín Pol. Un día veo a Agustín Pol por la calle y debido a que él se movía mucho en esos terrenos, le creó un programa que se llamaba La Copla Andaluza. Bueno, por resumirte la historia, porque es larga, él comienza a hacer radio en ese programa y comienza a hacer oyentes de la radio a través precisamente de recordar la copla andaluza. Y además de hombre de radio, a Paco del Río lo podemos ver, lo hemos visto, porque comparte una actividad con la otra como hipnotizador. Y ahora nos vamos a otra fiesta, una fiesta que organizaba Agustín Pol a través de Ondas Andaluzas del Estrecho para que todos los oyentes de la radio se pudieran conocer personalmente. Nos vamos hasta una discoteca de la línea donde tenía lugar esta fiesta y donde se estaban presentando los componentes de la emisora. Me ha tocado a mí que soy la más chiquitita, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Nosotros desde la radio lo que intentamos es llegar a ustedes. Simplemente por estar con ustedes, no por llevarles lo mejor, ni que siempre lo intentamos, ni por llevarles lo único, sino por llegar a ustedes y estar con ustedes simplemente. Pues nada, agradecerle a todo el público, a toda la gente que está aquí, esperando de que se diviertan. Y agradecerle que hayan venido a ver a este maravilloso que tenemos aquí, Agustín Pol. Y nada más, un saludo y gracias por todo. Bueno, pues qué voy a decir yo que no hayan dicho ya mis compañeros, ¿no? Yo lo que puedo decir es que mis únicos deseos es que se lo paséis divinamente bien todos en familia y esta oportunidad es la que yo he querido acoger con todos vosotros porque la primera vez que se hizo este certamen yo no pude venir por motivos personales y entonces pues yo lo que intentaba era venir esta noche a estar con todos vosotros y os espero como siempre el sábado en el programa El Abanico con todos ustedes. Muchísimas gracias, señores. Yo es que nunca lo comí. Voy a ser simple y corto. Agustín Pol ha dicho que cada uno diga lo que quiera. Yo quiero que me toque la primitiva, desde luego. Vengo contigo que estoy muy contento de ver a todos reunidos y con esa simpatía que tenéis y que luchemos por la copla. Que la copla es nuestra y no puede morir. Además, estoy muy contento porque se está notando en toda España que vuelvo otra vez la copla y la gente está muy contenta y están votando por ella y que salgan que estas muchachas jóvenes para que la suban para arriba porque desgraciadamente los monstruos estos sagrados ya los que no se han muerto están ya dando la boquea. No es una sorpresa verlo a todos ustedes aquí, ¿eh? Pero la buena a ti también porque todos los días a la una de la tarde Agustín Pol tiene una receptividad enorme, es una audiencia sensacional de la gente estupenda, humilde y llana de este pueblo y del campo de Gibraltar también. Cuando Agustín Pol me dijo que este año iba también a planificar la copla en la discoteca Dallas, le dije: Agustín, tú hazla a tu aire, tú tienes tu gente, tú tienes ese gran ejército que te sigue todos los días, que te escucha y que te admira. Y es para admirarlo, porque Agustín Pol todavía no se le ha hecho justicia en este pueblo. Agustín Pol merece un homenaje popular multitudinario. Es un hombre sensacional. Y además es un linense de pro, un linense de lujo que ha llevado el pabellón de nuestro pueblo por toda España y por todo el mundo. Yo lo felicito públicamente y felicito a todos ustedes
de verdad, y os agradezco mucho vuestra estancia esta noche aquí, y os agradezco muchísimo que estéis siempre junto a nuestra radio humilde, pero sobre todo la radio de todos ustedes. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues nada, yo encantada de estar aquí esta noche otra vez, ya estuvimos el verano pasado, volvemos a estar otra vez, y bueno, pues simplemente deciros que estoy contentísima y que espero que sigáis escuchando el programa de Mujer a Mujer, y espero que va bien, ¿no? Bueno, pues yo digo lo mismo que Ana, porque Ana y yo decimos siempre lo mismo. Yo lo único que estoy muy contenta esta noche es porque veo que Algeciras y la línea están unidas. Cabeza de ajo. Una cabeza de ajo. Ana, te esperamos luego, corazón. Vale, que sea, que lo pase estupendamente, que esta noche lo vamos a pasar, que eres lo más grande que hay en la línea. Hombre, no me digas esas cosas, no. Todos somos los culpables. Los claro, culpables. Sí, pero tú eres el que ha levantado la copla. Bueno, yo he hecho todo lo posible por todos los demás, porque ustedes la escuchen y ya está. ¿Eh? Uno dice lo que siente, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Ana. Que Agustín ya es hora de que se le haga un homenaje grande como él se merece. Porque Agustín vale mucho, y yo lo sé. Vale mucho, 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 y este pueblo, desgraciadamente, no lo valora como él se merece. Porque él, cuando dice que ha estado hablando con esta artista, con la otra, con la de Maya, es cierto, porque yo lo he vivido, lo he visto en Madrid, y ha tenido toda esa categoría artística que él dice, no para que lo tomen algunos ignorantes a chufla. Que Agustín se merece un homenaje porque es uno grande de mi pueblo. Hasta luego, hijo. Mire, hija, las palabras que acaba de decir esa señora, no la conozco, pero están preciosamente, ¿eh? Beli Moya, ¿verdad? Sí, está muy bien dicho, referente a ustedes dos. Sí. Y efectivamente lo veo muy bonito que Agustín se le hiciera algo. Sí. Y mira, perdona que no soy hipócrita y no soy, digamos, farsa, yo lo digo de corazón, yo mi voz es por todas las oyentes que le estamos escuchando y que hablamos con él y que le contamos, pues mira Agustín, hoy me duele esto y Agustín, sí, es verdad, y yo lo escucho también. Queremos mucho, lo queremos de corazón y teníamos que hacerle un homenaje a todos los linenses, pero en vivo. Ven aquí que no te vas a escapar. Bueno, yo solamente quiero, si no te importa, bueno, Pepe Galán lo conoce ustedes, estamos diciendo Pepe Galán, pero su nombre artístico es Oscar Wilde, un hombre que ya ha recorrido muchos escenarios con mucho éxito, muchísimas salas de fiestas de Madrid, de Barcelona, de todas partes, que es paisano nuestro y que también en la radio hace sus cositas, sus pinitos, que lo vamos a meter al locutor y se va a quedar para toda la vida. Pepe, el micrófono para ti y aquí está tu público. Venga, vamos a dar un aplauso que se anime. Yo también estoy muy contento y muy contento de que estemos aquí todos reunidos, muy bien, todos muy bien, estamos muy contentos.